Bueno, se ha confirmado hoy, es oficial. Marco Rubio, hijo de cubanos, nacido en Miami en 1971, será el secretario de Estado del presidente Trump en su segunda administración. Secretario de Estado, como ustedes bien conocen, es el equivalente de canciller o ministro de Relaciones Exteriores. ¿Es una buena elección la de Marco Rubio como ministro de Exteriores de Trump? Muchos cubanos, muchos venezolanos piensan que sí. Están entusiasmados con Marco Rubio. Creen que Rubio, como canciller de Trump, convencerá al presidente para liberar, para libertar, qué lindo verbo, a Cuba, la tierra de sus padres, y a Venezuela. Creen que Marco Rubio, como secretario de Estado, obrará ese milagro, persuadir a Trump de intervenir militarmente en Cuba y en Venezuela, para emancipar de la opresión comunista a ambos países. ¿Será capaz Marco Rubio de ejercer tanta influencia sobre Trump, de convencerlo para mandar las tropas estadounidenses a La Habana y a Caracas? Perdonen la franqueza, no quiero ser aguafiestas, pero sinceramente no me hago ninguna ilusión. No creo que Trump va a usar la fuerza militar, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. No por culpa de Rubio, sino porque a Trump no le gusta meterse en conflictos externos. Él tiene una visión aislacionista de Estados Unidos. Él no quiere que Estados Unidos resuelva todos los conflictos de este mundo. No. Él cree que eso cuesta mucho dinero y siempre termina mal. Por eso Trump no se va a meter en ningún conflicto externo con soldados en tierra, como por ejemplo en Cuba o en Venezuela. Trump no es en ese sentido un globalista o un intervencionista, como a mí me encantaría. Es un aislacionista y es un proteccionista que no cree en el libre comercio. Entonces mi consejo humilde a los cubanos y a los venezolanos es que no se hagan tantas ilusiones con Marco Rubio. No lo conozco personalmente al señor Rubio. No me impresiona demasiado. Cuando lo he visto en entrevistas, siempre me ha parecido mediano, no descollante. Creo que no posee una inteligencia superior. Es correcto, pero no es sobresaliente. Y creo que como secretario de Estado va a ejecutar la agenda de Trump. Y la agenda de Trump será no meterse en conflictos, sino replegarse de ellos. Por ejemplo, Ucrania. La elección de Trump es una pésima noticia para los ucranianos. Están de luto, están destruidos. Saben que a partir del 20 de enero, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, le van a decir a Zelensky: mira, muchachón, sabemos que Biden te dio billones de billones de dólares en dinero y en armas y en municiones, pero la fiesta se ha terminado y nosotros no te vamos a seguir dando ni dinero ni armamentos. Esto es lo que se viene. Eso, por supuesto, va a ser música celestial en los oídos del dictador ruso Putin. Zelensky, mucho me temo, está condenado a perder la guerra con Rusia. Los invasores rusos han seguido avanzando, saben que Trump se juramenta en enero, saben que Trump va a dejar solo a Zelensky, y Zelensky, por tanto, dependerá, si acaso, de la ayuda europea, ya no contará con la ayuda de Trump. Será muy interesante ver la postura de Marco Rubio respecto de Rusia y del dictador de ese país, porque históricamente Marco Rubio no ha sido como Trump. Trump siempre ha sido aliado, amigo de Putin, ¿no es cierto?
A Trump es muy raro encontrarle una crítica verbal a Putin. Nunca lo despeina tan siquiera. Cuando Trump habla de Putin, se cuida muchísimo. Y si puede, lo elogia. No es el caso de Rubio. Y Rubio ahora va a servir a Trump. Veremos si se alinea con Trump y deja de atacar a Putin, o si continúa diciendo, como ha dicho en los últimos años, que Putin es un asesino despreciable, ¿no? No sé si Trump le va a permitir a Marco Rubio esos desafueros verbales, decir que el autócrata de Moscú es un asesino despreciable, ¿no? Probablemente sí van a coincidir Trump y Marco Rubio en la confrontación abierta con China, ¿no? A China le van a declarar la guerra, pero no una guerra militar, sino una guerra comercial, ¿no? Y le van a imponer severísimas barreras arancelarias. Seguramente los chinos van a tomar represalias en ese sentido, pero Marco Rubio sí que constituye frente a los chinos un enemigo de cuidado, ¿no? Porque Rubio siempre desde el Congreso, y es senador hace 14 años, desde 2010, ha sido abiertamente hostil a China y ha dicho que China es una dictadura enemiga de las democracias en todo el mundo, ¿no? Y Trump ha sido claro en decirles a los chinos, y Marco Rubio va a tener que propalar el mismo mensaje, que si China invade Taiwán, así como Rusia invadió Ucrania, Trump no va a usar la fuerza militar para enfrentar a China. Trump es muy reacio a usar la fuerza militar, insisto. Pero Trump castigaría a los chinos en un escenario así, levantándoles barreras arancelarias de 100 o 200% a todos los productos chinos que se importan aquí a Estados Unidos. Vamos a ver, va a ser bien interesante ver cómo opera Marco Rubio respecto de Cuba y de Venezuela. Uno esperaría que sea un halcón de garras afiladas. Pero él, al final del día, va a obedecer lo que le diga su jefe, que es Trump, ¿no es cierto? Y Trump necesita, si él quiere llevar a cabo su plan de deportaciones masivas y enviar a miles de mexicanos a México y a miles de cubanos a Cuba y a miles de venezolanos a Venezuela, Trump va a necesitar el consentimiento de los regímenes de esos tres países. Él no puede despachar aviones a México, a Cuba y a Venezuela con ciudadanos de esos países que están siendo deportados por ilegales de Estados Unidos sin la aprobación, sin la anuencia de los que mandan en esos tres países. Por eso yo me temo que Trump, una vez que comiencen las deportaciones masivas, va a tratar de llegar a algún acuerdo de buena vecindad, de cooperación, de amistad mutua, estas cosas que se dicen en la diplomacia, para que Maduro reciba en Venezuela a los venezolanos que Trump le va a despachar como ilegales y para que Díaz-Canel reciba en La Habana a los cubanos ilegales que Trump le va a enviar, lo mismo la señora Sheinbaum en México, ¿no? Veremos qué pasa con eso, ¿no? Y veremos qué pasa si Trump va a la guerra comercial también con México. Hoy el ministro de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, ha dicho, bueno, es muy simple, si Trump nos clava aranceles de 25%, nosotros también le impondremos un arancel de 25% a todos los productos de Estados Unidos que entran al mercado mexicano. Esas guerras comerciales con México, con China, con cualquier otro país son malas para ambos países. Yo creo que cuando hay una guerra comercial pierden ambos países, ¿no? En el caso de Estados Unidos y México, es evidente que México es más vulnerable, ¿no? Porque el 80% de todo lo que exporta México al mundo va a Estados Unidos. En cambio, solo el 16% de todo lo que exporta Estados Unidos al mundo va a México, ¿no? Entonces, a México le va a doler mucho más si Trump se va a la guerra comercial contra ellos, ¿no? Por otra parte, sigue paseando por Europa el presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia. Hoy está en Bruselas, se va a reunir con Josep Borrell. Promete estar en Caracas el 10 de enero para juramentarse como presidente electo. Pero esa promesa, perdonen de nuevo si soy pesimista o si soy aguafiestas,
será de muy arduo cumplimiento, ¿no? Se ve bastante improbable que en el corto plazo don Edmundo pueda regresar a Caracas a juramentarse el 10 de enero, ¿no? ¿Obrará Marco Rubio ese milagro? No, imposible, porque Marco Rubio va a ser secretario de Estado no el 10 de enero, sino a partir del 20 de enero, cuando se juramenta Trump. Así que no nos hagamos muchas ilusiones con Edmundo González Urrutia el 10 de enero en Caracas juramentándose ante la Asamblea Nacional como presidente. Sí me hago moderadas ilusiones con que Cristina Fernández, viuda de Kirchner, expresidenta argentina, vaya a la cárcel. Hoy la justicia argentina ha dicho que tiene que ir 6 años a la cárcel, básicamente por ladrona, no por defraudar al Estado. Y ahora se le van costando el caminito a la señora Cristina Fernández. Ella a estas alturas solo puede apelar a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema ratifica la sentencia de la justicia, Cristina tendrá que ir 6 años a la cárcel. Es una pena leve, es una pena blanda en el contexto del saqueo, del latrocinio que perpetraron Cristina y Néstor, su marido, cuando fueron los jefes en la Argentina, ¿no? Y esto duró 12 años largos, ¿no? 4 de Néstor y 8 de Cristina, ¿no? Así que si Cristina va a la cárcel, me parecerá que por fin, excepcionalmente, qué momento tan atípico, se hará justicia en la Argentina, ¿no? Termino con un jalón de orejas a un congresista, a un representante colombiano, Polo Polo, Miguel Polo Polo. Este jovencito es un poco atropellado, es un poco vehemente y a veces se sale de quicio, ¿no? Es uribista, es de derecha, pero ha hecho algo que me parece reprobable, ¿no? Ha ido a la Plaza Núñez en Bogotá y ha destruido, ha echado a la basura una exposición artística de unas madres colombianas, las madres de Soacha, que habían puesto unas botas como un tributo artístico condolido a los más o menos 6.000 colombianos que desaparecieron, los falsos positivos, que fueron asesinados y desaparecidos por culpa del Estado colombiano. Entonces, estas madres de Soacha habían puesto una exposición en la Plaza Núñez de Bogotá titulada Mujeres con las botas bien puestas en homenaje a los falsos positivos que fueron asesinados por el Estado colombiano. Y este jovencito congresista uribista no tuvo mejor idea que ir a esa Plaza Núñez y arrojar unas botas a la basura y decir ahí es donde pertenecen al canasto de basura, lo que a mí me ha parecido una grosería, una obscenidad y una falta de respeto a esas madres colombianas o bogotanas que habían expuesto un tributo artístico, madres de Soacha, en la Plaza Núñez de Bogotá. Le pido entonces al congresista de derechas en Colombia, Polo Polo, que refrene sus instintos bárbaros y que aprenda a gobernarse con prudencia, con sensatez y con respeto, y que no ofenda a las madres cuyas botas habían sido expuestas artísticamente, y que comprenda el dolor de esas señoras, y que no se conduzca por la vida el señor Miguel Polo Polo como un individuo chocarrero, de modales prepotentes, insensible con el dolor de unas madres colombianas. Más respeto, señor Polo Polo. Seguimos. Marco Rubio, hijo de cubanos, nacido en Miami en 1971, será el secretario de Estado del presidente Trump en su segunda administración. Secretario de Estado, como ustedes bien conocen, es el equivalente de canciller o ministro de Relaciones Exteriores. ¿Es una buena elección la de Marco Rubio como ministro de Exteriores de Trump? Muchos cubanos, muchos venezolanos piensan que sí. Están entusiasmados con Marco Rubio. Creen que Rubio, como canciller de Trump, convencerá al presidente
para liberar, para libertar, qué lindo verbo, a Cuba, la tierra de sus padres, y a Venezuela. ¿Creen que Marco Rubio, como secretario de Estado, obrará ese milagro? ¿Persuadir a Trump de intervenir militarmente en Cuba y en Venezuela para emancipar de la opresión comunista a ambos países? ¿Será capaz Marco Rubio de ejercer tanta influencia sobre Trump, de convencerlo para mandar las tropas estadounidenses a La Habana y a Caracas? Perdonen la franqueza, no quiero ser aguafiestas, pero sinceramente no me hago ninguna ilusión. No creo que Trump va a usar la fuerza militar, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. No por culpa de Rubio, sino porque a Trump no le gusta meterse en conflictos externos. Él tiene una visión aislacionista de Estados Unidos. Él no quiere que Estados Unidos resuelva todos los conflictos de este mundo. No. Él cree que eso cuesta mucho dinero y siempre termina mal. Por eso Trump no se va a meter en ningún conflicto externo con soldados en tierra, como por ejemplo en Cuba o en Venezuela. Trump no es en ese sentido un globalista o un intervencionista, como a mí me encantaría. Es un aislacionista y es un proteccionista que no cree en el libre comercio. Entonces mi consejo humilde a los cubanos y a los venezolanos es que no se hagan tantas ilusiones con Marco Rubio. No lo conozco personalmente al señor Rubio. No me impresiona demasiado. Cuando lo he visto en entrevistas, siempre me ha parecido mediano, no descollante. Creo que no posee una inteligencia superior. Es correcto, pero no es sobresaliente. Y creo que como secretario de Estado va a ejecutar la agenda de Trump. Y la agenda de Trump será no meterse en conflictos, sino replegarse de ellos. Por ejemplo, Ucrania. La elección de Trump es una pésima noticia para los ucranianos. Están de luto, están destruidos. Saben que a partir del 20 de enero, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, le van a decir a Zelensky, mira muchachón, sabemos que Biden te dio billones de billones de dólares en dinero y en armas y en municiones, pero la fiesta se ha terminado y nosotros no te vamos a seguir dando ni dinero ni armamentos. Esto es lo que se viene. Eso, por supuesto, va a ser música celestial en los oídos del dictador ruso Putin. Zelensky, mucho me temo, está condenado a perder la guerra con Rusia. Los invasores rusos han seguido avanzando, saben que Trump se juramenta en enero, saben que Trump va a dejar solo a Zelensky y Zelensky, por tanto, dependerá, si acaso, de la ayuda europea, ya no contará con la ayuda de Trump. Será muy interesante ver la postura de Marco Rubio respecto de Rusia y del dictador de ese país, porque históricamente Marco Rubio no ha sido como Trump. Trump siempre ha sido aliado, amigo de Putin, ¿no es cierto? A Trump es muy raro encontrarle una crítica verbal a Putin. Nunca lo despeina tan siquiera. Cuando Trump habla de Putin, se cuida muchísimo. Y si puede, lo elogia. No es el caso de Rubio. Y Rubio ahora va a servir a Trump. Veremos si se alinea con Trump y deja de atacar a Putin, o si continúa diciendo, como ha dicho en los últimos años, que Putin es un asesino despreciable, ¿no? No sé si Trump le va a permitir a Marco Rubio esos desafueros verbales, decir que el autócrata de Moscú es un asesino despreciable, ¿no? Probablemente sí van a coincidir Trump y Marco Rubio en la confrontación abierta con China, ¿no? A China
le van a declarar la guerra, pero no una guerra militar, sino una guerra comercial, ¿no? Y le van a imponer severísimas barreras arancelarias. Seguramente los chinos van a tomar represalias en ese sentido, pero Marco Rubio sí que constituye frente a los chinos un enemigo de cuidado, ¿no? Porque Rubio siempre desde el Congreso, y es senador hace 14 años, desde 2010, ha sido abiertamente hostil a China y ha dicho que China es una dictadura enemiga de las democracias en todo el mundo, ¿no? Y Trump ha sido claro en decirles a los chinos, y Marco Rubio va a tener que propalar el mismo mensaje, que si China invade Taiwán, así como Rusia invadió Ucrania, Trump no va a usar la fuerza militar para enfrentar a China. Trump es muy reacio a usar la fuerza militar, insisto. Pero Trump castigaría a los chinos en un escenario así, levantándoles barreras arancelarias de 100 o 200% a todos los productos chinos que se importan aquí a Estados Unidos. Vamos a ver, va a ser bien interesante ver cómo opera Marco Rubio respecto de Cuba y de Venezuela. Uno esperaría que sea un halcón de garras afiladas. Pero él, al final del día, va a obedecer lo que le diga su jefe, que es Trump, ¿no es cierto? Y Trump necesita, si él quiere llevar a cabo su plan de deportaciones masivas y enviar a miles de mexicanos a México y a miles de cubanos a Cuba y a miles de venezolanos a Venezuela, Trump va a necesitar el consentimiento de los regímenes de esos tres países. Él no puede despachar aviones a México, a Cuba y a Venezuela con ciudadanos de esos países que están siendo deportados por ilegales de Estados Unidos sin la aprobación, sin la anuencia de los que mandan en esos tres países. Por eso yo me temo que Trump, una vez que comiencen las deportaciones masivas, va a tratar de llegar a algún acuerdo de buena vecindad, de cooperación, de amistad mutua, estas cosas que se dicen en la diplomacia, para que Maduro reciba en Venezuela a los venezolanos que Trump le va a despachar como ilegales y para que Díaz-Canel reciba en La Habana a los cubanos ilegales que Trump le va a enviar, lo mismo la señora Sheinbaum en México, ¿no? Veremos qué pasa con eso, ¿no? Y veremos qué pasa si Trump va a la guerra comercial también con México. Hoy el ministro de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, ha dicho, bueno, es muy simple, si Trump nos clava aranceles de 25%, nosotros también le impondremos un arancel de 25% a todos los productos de Estados Unidos que entran al mercado mexicano. Esas guerras comerciales con México, con China, con cualquier otro país son malas para ambos países. Yo creo que cuando hay una guerra comercial pierden ambos países, ¿no? En el caso de Estados Unidos y México, es evidente que México es más vulnerable, ¿no? Porque el 80% de todo lo que exporta México al mundo va a Estados Unidos. En cambio, solo el 16% de todo lo que exporta Estados Unidos al mundo va a México, ¿no? Entonces, a México le va a doler mucho más si Trump se va a la guerra comercial contra ellos, ¿no? Por otra parte, sigue paseando por Europa el presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia. Hoy está en Bruselas, se va a reunir con Josep Borrell. Promete estar en Caracas el 10 de enero para juramentarse como presidente electo. Pero esa promesa, perdonen de nuevo si soy pesimista o si soy aguafiestas, será de muy arduo cumplimiento, ¿no? Se ve bastante improbable que en el corto plazo don Edmundo pueda regresar a Caracas a juramentarse el 10 de enero, ¿no? ¿Obrará Marco Rubio ese milagro? No, imposible, porque Marco Rubio va a ser secretario de Estado no el 10 de enero, sino a partir del 20 de enero cuando se juramenta Trump. Así que no nos hagamos muchas ilusiones con Edmundo González Urrutia el 10 de enero en Caracas juramentándose ante la Asamblea Nacional como presidente. Sí me hago moderadas ilusiones con que Cristina Fernández, viuda de Kirchner, expresidenta argentina, vaya a la cárcel. Hoy la justicia argentina ha dicho que tiene que ir 6 años a la cárcel, básicamente por ladrona, no por defraudar al Estado. Y ahora se le va costando el caminito a la señora Cristina Fernández. Ella a estas alturas solo puede apelar a la Corte Suprema.
Si la Corte Suprema ratifica la sentencia de la justicia, Cristina tendrá que ir 6 años a la cárcel. Es una pena leve, es una pena blanda en el contexto del saqueo, del latrocinio que perpetraron Cristina y Néstor, su marido, cuando fueron los jefes en la Argentina, ¿no? Y esto duró 12 años largos, ¿no? 4 de Néstor y 8 de Cristina, ¿no? Así que si Cristina va a la cárcel, me parecerá que por fin, excepcionalmente, qué momento tan atípico, se hará justicia en la Argentina, ¿no? Termino con un jalón de orejas a un congresista, a un representante colombiano, Miguel Polo Polo. Este jovencito es un poco atropellado, es un poco vehemente y a veces se sale de quicio, ¿no? Es uribista, es de derecha, pero ha hecho algo que me parece reprobable, ¿no? Ha ido a la Plaza Núñez en Bogotá y ha destruido, ha echado a la basura una exposición artística de unas madres colombianas, las madres de Soacha, que habían puesto unas botas como un tributo artístico condolido a los más o menos 6.000 colombianos que desaparecieron, los falsos positivos, que fueron asesinados y desaparecidos por culpa del Estado colombiano. Entonces, estas madres de Soacha habían puesto una exposición en la Plaza Núñez de Bogotá titulada Mujeres con las botas bien puestas en homenaje a los falsos positivos que fueron asesinados por el Estado colombiano. Y este jovencito congresista uribista no tuvo mejor idea que ir a esa Plaza Núñez y arrojar unas botas a la basura y decir ahí es donde pertenecen, al canasto de basura, lo que a mí me ha parecido una grosería, una obscenidad y una falta de respeto a esas madres colombianas o bogotanas que habían expuesto un tributo artístico, Madres de Soacha, en la Plaza Núñez de Bogotá. Le pido entonces al congresista de derechas en Colombia, Polo Polo, que refrene sus instintos bárbaros y que aprenda a gobernarse con prudencia, con sensatez y con respeto, y que no ofenda a las madres cuyas botas habían sido expuestas artísticamente, y que comprenda el dolor de esas señoras, y que no se conduzca por la vida el señor Miguel Polo Polo como un individuo chocarrero, de modales prepotentes, insensible con el dolor de unas madres colombianas. Más respeto, señor Polo Polo. Seguimos.